Esta dice, yo no quiero ver los ancianos. Aquí también, mira, aquí también, como yo. Ah, saludos. ¿Cómo va a salir? Ahí está, Vinito, ¿de quién va a pasar? I'm gonna go get some more.
Thank you.
muchacho. Thank you.
¡Arranque! Tierra, muy buenos días con todos. Buenas tardes.
Enseguida, ya estamos cumpliendo la fiesta. En este despacho, la abertura decía, ¿entiende? ¿No? Y eso se indica desde el principio. Y al menos, mira, ustedes he visto, han actuado bien. He visto la carrera, lo que les faltó, creo que un chamarro. ¿Lo que un baila? Sí, había, pero no he corrido. Estaba en Madrid. Chiquita. Y este departamento, ¿cómo le se disculpa? Acá no hay muro. Mira, ya vamos a elaborar una establecer pese para el nuevo. Acá están los nuevos. Allá son el próximo para 2025, ya está en peso. Con el propósito de realizar las costumbres de ser peces de la fiesta de San Pedro de Caín, el mayordomo del baile de Chuncho, con sus respectivos orquestas y cocineras, dispensieros. El peso tiene 37 kilogramos con 700 gramos. ¿No? 37 kilogramos. San Pedro de Caín, y bastante era la costumbre. Despacho, bailar de la familia, el juez, demorábamos 3, 4 horas de si era pesa. Lo antes, lo que hacíamos. Esta vez ya un poquito lo cambiamos también, ¿no? De ambos mayordomos, entrante y saliente, de ambos de acuerdo y sus familiares. ¿Acá hay un familiar? Sí, sí. Ya se venía a bailar, pues ya quedaba. De ambos mayordomos. Se realizó la acta de ser PC como costumbres y se hace entrega al nuevo mayordomo, confirmado la cantidad como sigue de pesa con los siguientes pesos, con 42 kilogramos para el año 2025, lo que van a entregar. Y se dio por confirmado de ambos mayordomos, entrante y saliente, y entre familiares que están abajo, presentes, para los cuales firme, falta de dinero. Ahora sí, aleluya. Son así, señor.
Tanto damas, caballeros, chunchas y chunchos. Y más también, por toda la gente de acá de Caina, han colaborado bastante conmigo. Y por eso yo dedico esta oración, que dice, ¿no? Oración a San Pedro. Oh venerado apóstol, San Pedro, príncipe y los discípulos del Redentor y el primero en proclamar a Jesús, Hijo de Dios y Mesías, escucha y atiende mi súplica. San Pedro glorioso, tú que fuiste llamado por el Salvador, pescador de hombres, y recibiste el título de piedra fundamental de nuestra iglesia. Tú que eres el custodio de las llaves de los de las puertas del cielo y que siempre ayudas a los que en la tierra te solicitan, te piden, te pido que con tu sombra me cubras y amparas. Líbrame, San Pedro bendito, del mal y protégeme de enfermedades, males, aléjame de hechizos, brujerías y encantamientos, de malos ojos, falsedad, el rencor, de barreras, cadenas y prisiones. Despeja mi camino de traidor y malhechor. Ahuyenta con tu sombra todo el dolor. Ocúltame de todo peligro, enemigos, mala situación. Sé mi ayuda y defensa. Te pido con fervor, préstame, hoy te ruego tu especial favor. Oh San Pedro querido, santo apóstol del Señor, no me dejes sin respuesta por tu benevolencia y virtud. Atiende prontamente mi solicitud, tú que eres hermano, amigo y protector, de quien tu socorro reclama, auxilia con tu sombra al que tenga necesidad, vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Y muchas bendiciones para Caina y para todas las personas que estamos en Caina. Gracias. Muchas gracias. Con todos, de acá vamos a tomar el cargo de mayordomo de acá de Caina, con devoto de San Pedro. Espero que estemos unidos todos de acá de la provincia de Caina y nos apoyemos, y me comprometo a para el otro año seguir con la costumbre del devoto de Caina de San Pedro. Yo me comprometo con todos, señores, seguir la costumbre tal cual como es, hasta mucho más mejor de repente. Muchas gracias, señores. Paisanos, caineños, como cada uno de ustedes. Que en realidad nuestro pueblo, nuestro Caina, es lindo, nuestra costumbre, los chunchos, es una tradición de hace muchos años, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y qué más, ¿no? La emoción me gana y no tengo más palabras que decir. Y aprovechar a invitarles a cada uno de ustedes
a cada uno de ustedes asistir el año que viene, así como amigos, paisanos, familia, a todos, por igual. Anticipadamente les agradezco a todos por su asistencia y apoyo. Gracias. Seguiremos con el costumbre hasta las últimas. Agradezco a mi hermana, a mi tía Juliana, a mi hermana Carmencita, a su esposo, a todos. Acá a mi prima, mi comadre, mi compadre, mi primo, mi tío Domingo. En realidad a todos, a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Ahora sí, a bailar y vamos, mirando. ¿Otro? ¿Ese es hembra o macho? No sé, pero la cosa es que... La cosa es carne. Claro, pero la cosa es carne. Mira. ¿Ah? Está bonito. ¿Este para la Pati?
Gracias, Patita. No sé verde. No sé ver, yo. Sí, le hace. Yo tampoco. Agárrala. No se va a escapar. Ya, ponle. Macho, creo que es ese. No me estés arañando, ¿ah? Muchiquero. ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? Salgo otro. Prueba a ver un cuy flaco. Espérate, cuisito. Jala, no más sin miedo. A mí también se va a ahorcar. Así. Este señor no sabe. Según nunca se ha regalado un collar a tu esposa. Más bien a mí me regala. ¿Serás guarmi? Ya. ¿Cómo estás? Puisito para estrella. Gracias. ¿Qué es este? 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 ¿Qué Bolsa de mercadito. ¿A ti te da tuco, no? Tuco, ya está yendo. Tuco, está yendo. Bonita. Con tuco, Mati. Con tuco, Mati. Ahí está. Con tuco. Hay un gringo. Puro blanquito. Uy, ¿a quién le tocará el gringo? El blanquito. ¿A chura ese? Puro blanco, ve. Este me ha chorado. ¿Cómo no? Ahí está. Mi barriga cuando vemos esto. Capaz está bien. Ahora ¿bebe? Se deja. Todo se confunde. En blanco. ¿Sí? A ver, ya tiene. Gringo. Este es el gringo. Ah, se mata. Está, ¿no? Con el gringo se va. Con el gringo. A ver, corre. Ven, gringo. ¿Quién falta? Mujeres, ¿quién falta? Ay, qué miedo. De acá agarran, de acá. No le va a soltar. Hay otro gringo. A mi gringo, como yo. Un gringo, ve. Ahora, un día mi carne me va a dar a mí. Adelantar. Con la tía Feli te mandaré. Con la tía Feli va a mandar. Ah, todo lo va a mandar. O le doy a tu mamá. ¿Con caldito mandan a mí. Sí. Caldito. A mi caldito. Ya, mujer, dice completé. A mi falta, pues, tía. Oye, ¿cómo se le bajaron? Pásenme bolsa. Hoy va a parir. Gracias, tía. ¿Cómo voy a ir a la clase? Voy a bailar. Salvo. Igualito, mire, el cuy también. Igualito. Está preñada. Pues qué vamos a hacer. No le entre. A mí. ¿Qué es eso? 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 ¿
Es que mucha comí. Está preñada. ¿Eh? ¿Y cómo sabes, tía? Ahí te mira su barriguita. Está preñada. Que se mueven los quesitos. Suerte, ¿quién va a recibir? ¿Quién va a recibir? Yo no. Enrique. A ver, ahí está el más gringo, el más guapo. Otra vez vas a quemar el trucay. Mátale de un tío. Ya le di a la tía ya. Corona. Ay, de acuerdo. Ahora, pues sí. No, 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 sí, no, una bolsa. Hay que meterle al candel. Ajá, en una bolsa que les den, pues. Está preñado. No, pues está preñado. ¿Qué cosa es? No sé, preñado. ¿Quién falta? Yo no. Emilio ya le di. Yo ya me da mía. Pero simbólicamente, pues. Emilio. Sí, vos, recibe nomás. Ya. Listo. No, ¿está donde está flaco? No, no, no. Ya está. Está durmiendo. Chaco. ¡Flaco! Cambié de día. Ahí está su preparado, vos, su llave. Ahí va a llevar. Puede ir a entregarle este. Si mañana tienes, se entrega todo. Ya. Toma tu cuy. Ven, apúrate. Si quieres. Rap, metes el loco. Tú dijiste también, mire. Ahorita tener. No, también tú recibes la foto, no vas. Después tú mismo entregas. Desea a quien sea, le das. De repente quieres dar la cocinera a alguien. Ya está. Amor. ¿Quién más falta? Emilio ya tiene. ¿Es todo? Sí. Hay uno más. ¿Quién falta? Falta Álvaro. Yo falto. Álvaro, ¿verdad? Falta Erwin también. Erwin. El Pinto. El Erwin también. Ah, entonces a su mamá. ¿Dónde está su mamá? ¿Cómo te vas a llamar, Junior? Chuncho, estamos todos. Dos queda, Álvaro y... Claro, y este de Edwin. Ya, hasta más luego. Se perdieron. ¿Y dónde está Edwin? Ya sería orden, ¿no? ¿Por qué se hace allá reír? ¿Así? En la plaza. ¿Quién lo lleva? ¿Rukstra? Es Rukstra loco, ¿no? No dice, ahí solito un chuncho, no más te quiere que me. Bueno, chicos, muchas gracias. Ya, y gracias, mañana tía, ya seguimos con el complemento. Ya, tía, gracias. Mi chicho, sí, tía, me da. Ahora te doy. Sí. Hay que matar, ya, tía. Más luego que vengo. Ya. Vamos a la plaza, ¿no? Acá estamos. Saliendo. Una bailadita y ya nos vamos a descansar por mañana. ¿No es cierto? Mañana. O vamos a cenar tu vida. Vamos a cenar, ¿no?
A ver,